Hola amigos, muy buenos días. Estamos nuevamente aquí en el canal Palabras, en una edición especial, hoy domingo, compartiendo con ustedes algo de información. Seguimos a distintos canales en donde nos cuentan la cotidianidad de cada creador durante la semana y nos informamos de qué está pasando con los distintos creadores y demás. Y un amigo me manda un WhatsApp y me dice: Marcelo, tenés que hablar de este tema, ¿sí? Porque tenía un canal en donde grababa audiolibros y por un tema de derecho de autor y demás me lo ha sacado, YouTube me lo ha sacado, en donde a mi persona particularmente me causó un montón de frustración, pero después, luego de un montón de meditación y demás, uno se da cuenta que tiene razón la plataforma en algunos aspectos. A todos nos gusta crear contenidos, bajar información de internet, poner distintas cositas en nuestros videos, que a mí me parece lógico eso que podamos usar. Por ejemplo, poner fotos de presidentes, de cantantes, de actrices, de actores, poner fotos, compartir y charlar sobre el tema, pero siempre hablando de una manera original, con tu criterio propio, con tu propio criterio. Mi amigo me dice: entra a este canal, no vamos a dar el nombre del canal realmente, porque aparentemente lo dieron de baja, pero crearon una canción del gran artista y autor, compositor famosísimo Eminem, ¿sí? Lo han traducido, obviamente, y han creado una canción en donde aparentemente fue viral y realmente tuvo muchas repercusiones y demás, en donde el autor se dio a conocer, se dio cuenta de lo que estaba produciendo ese video y va a arrancar inicios legales sobre los creadores que han tomado la iniciativa de tomar ese contenido y poder crear un video para ellos. Yo lo considero de manera correcta el hecho de poder sacar esas personas que hacen creaciones, pseudo creaciones con composiciones de otros autores. La idea es crear contenido original. Yo apoyo que podamos usar, aunque sean 2 o 3, 4 o 5 segundos de películas, de videos, de canciones. Creo que tenemos que usar porque de esa forma nosotros también estamos promocionando al autor en sí. Si yo tomo un pedacito de un libro y lo leo en vivo, estoy promocionando ese autor, ¿sí? Yo desde ese punto de vista creo que debería ser un poquito más flexible y que podamos utilizar nosotros esos contenidos de películas, de canciones, usarlo para crear un contenido nosotros que sea un poco más divertido, que la gente se pueda conectar con nuestro contenido y de esa manera, de última, en las ganancias vamos y vamos, o todo va para el autor, pero la idea es apalancarnos para poder nosotros enviar nuestros mensajes, ¿sí? Pero no coincido con la persona que baja todo el texto en sí. Toda la canción lo traduce y crea una canción como si es propia. Eso sí, yo no estoy de acuerdo con eso. No apoyo ese tipo de actitudes, digamos. Porque hoy en día, o algún día te va a tocar a vos tener tu contenido con derecho de autor y si alguien te lo roba, te vas a sentir muy frustrado porque realmente realizar contenido lleva muchas horas, quemar las pestañas, muchas horas de trabajo, de edición, de creatividad, de logística. Entonces, da mucha pena no poder monetizar tu contenido y que otra persona lo pueda sí monetizar. Por eso entiendo la posición de la plataforma YouTube, también la posición de Eminem, obviamente. Y obviamente apoyo a que seamos un poquito más flexibles y que podamos usar contenidos, no digo todo el contenido, pero que sea un porcentaje. Porque tal vez vos no seas un creador con muchos seguidores, no seas un influencer, tenés 1.000, 2.000, 3.000 seguidores y realmente capaz que son pocos, entre comillas, pero esos seguidores, así sea una persona que vea al cantante, que vea al autor del libro, que vea la película, eso es realmente llegar digamos, y emanar una especie de publicidad de ese producto. Entonces, por eso está bien que usemos, me parece a mí, que usemos un poquito de material, pero no el 100%. Simplemente eso le quería comentar, una edición muy, pero muy cortita. Soy creador de contenido, me encanta crear contenido, me encanta apalancarme de distintos materiales para poder crear un buen contenido, pero apoyo el contenido original. Que nos eduquemos, siempre todos tenemos una habilidad que podemos explotarlo. Hay algo que vos hacés en tu día a día, lo hacés gratis. Esa es la pregunta que hay que hacer. Si lo haces gratis es porque te gusta hacer, es porque es tu pasión. Si te gusta pintar, si te gusta cantar, si te gusta realizar algún tipo de actividad física, algún deporte, si te gusta hablar, si te gusta leer, si te gusta lo que te guste hacer, lo que harías gratis es por ahí, es por ahí. Hazlo gratis. Por más que no tenga ningún tipo de seguidor o tu hobby sea algo que vos decís que nadie le va a gustar, pero no te preocupes que siempre hay una persona que está dispuesta a ver tu contenido porque empatiza con vos, con tu contenido y con tu forma de ser. El día de mañana vas a llegar a muchos seguidores y vas a poder monetizar, ¿sí? Les pido que me apoyen, que me regalen una suscripción y nada, amigos,
Creamos contenidos originales. Todos tenemos capacidades especiales y está en uno trabajar día a día. Como siempre decimos en este canal, el éxito no tiene atajos. Es decir, hay que pasar un proceso. Crear contenidos, que nadie te lo vea. Volver a crear contenido, que nadie te lo vea. Usar las distintas herramientas que tiene la plataforma, como los Short, para poder así llegar a más personas. Apalancarte de otros creadores de contenido, pedir consejo, pero siempre tener el deseo ardiente en el corazón de que lo vas a lograr. Lo más importante es tener un deseo ardiente que te queme en las venas y que digas, sí, lo voy a lograr. Y segundo, creer en vos, porque no hay nadie más importante que tiene que creer en vos que vos mismo. Es decir, puede crear una persona, un amigo, un familiar o algunos seguidores o quien sea puede creer en vos. Pero si vos no crees en vos, no vas a llegar a los objetivos. Entonces lo más importante es creer en uno mismo. Luego vamos a pasar un poquito de imágenes del tema que estamos charlando sobre el copyright. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mi aporte a este tema que tiene que ver con el copyright y obviamente la creación de contenidos originales. Sin más, me despido acá desde Buenos Aires, Argentina. Regálenme una suscripción, que es lo más importante para todo tipo de creadores. Saludos, que tengan muy, pero muy buenos días. Gracias.